Bueno, estos dos detalles, ¿no? El hecho termal y el hecho del camino son de lo más destacable. Y además nos están dando éxitos importantes en los parámetros socioeconómicos. Ahora, también últimamente lo complementamos mucho con el Festival del Verano, ¿no? Con Por América. Esos tres elementos están haciendo que la hostelería y el comercio pase, pues, por una etapa de oro. Nosotros, por como somos, yo creo mucho en la inversión pública, ¿no? Y estamos acometiendo, que verá, siempre verá luz, una instalación termal, que llamamos Las Pozas. Es un tema, pues, parecido a otras instalaciones que hay también por Galicia, al aire libre, y a las que tenemos mucha confianza. Sí que se debe complementar con la inversión privada. Hay dos balnearios ya legendarios. Uno de ellos, pues, es de la familia histórica en la que estuvo siempre, otro es una inversión relativamente reciente de una familia foránea y complementan bien el servicio. ¿Sí? A mí personalmente me supuso, pues, casi la justificación de ser alcalde, ¿no? O sea, cuando hace 24 años que acompañaba a José María Tobío, me hubieran pedido un deseo que me gustaría sería este, y bueno, pues la verdad es que desde el minuto cero estuve en la adquisición de esa finca. Cubre los anhelos de los vecinos. Son 4 hectáreas que ponemos ahora a disposición de los vecinos en un sitio emblemático, probablemente el más bonito del municipio, con un potencial enorme. Es un tema que tampoco corre la prisa de desarrollar de un día para otro, que hay que meditarlo mucho, y bueno, a través de la Escuela Gallega de Paisajismo, de la Universidad, del Colegio de Arquitectos, queremos hacer un proyecto señero, un proyecto sin errores y generando consensos. En los últimos 2 años recuperamos población. La pérdida de los 10.000 tiene más que ver con la crisis que con ninguna otra circunstancia. Y con el hecho de que, por estar también comunicados, colectivos importantes no residen en Caldas, residen, pues, en Santiago, en Pontevedra, ¿no? Incluso en Villa García. Todo el sector de la educación, que es mucho, todo el sector de la justicia, que es bastante, y todo, incluso de trabajadores del ayuntamiento. Más del 50% de los trabajadores del ayuntamiento no estarían censados. Nosotros, de facto, estamos muy por encima de los 10.000, y el haber bajado esos a un no 100 tiene más que ver con la crisis que con ninguna otra cosa. Bien entendido que en los últimos años recuperamos población. Sí, bueno, son muchas, no, son muchísimas, es un filón. Una que me place muchísimo y que se va a ver concretada en cantidades muy pronto es una colaboración de un proyecto de I+D con una química potente de Galicia, con Finsa, ¿no? La rama química de Finsa está en Caldas, Foresa, y hay un trabajo muy importante para el aprovechamiento de la cáscara del café con una circunstancia química que trabaja esta empresa que puede, pues, valer para pavimentados y para. Resuelven, por un lado, un problema medioambiental, como era la eliminación de la cáscara, con una solución, pues, ingeniosa, y ahí vamos a estar. Pero también hay temas muy en marcha con el tema de la leche, sobre todo con la leche en polvo, con un interés que tiene, pues, bastante grande la Universidad de Caldas, que es un estado, no un pueblo, la capital es Manizales. Pues con la Universidad de Caldas en Manizales, pues está muy interesado en este tema. Y también tenemos ya muy, muy adelantado en el ámbito cultural intercambios. Este año en Por América, que es, bueno, un festival de referencia, conocido y reconocido, habrá grupos colombianos, habrá también un cocinero del máximo nivel colombiano y conferencias vinculadas al fenómeno de Francisco José de Caldas. A mayores, y casi con seguridad, la zona franca de Vigo
firmará un convenio para que productos que estaban llegando a través del puerto de Valencia lo hagan por el puerto de Vigo. Entonces, todos son logros vinculados al ayuntamiento. Yo creo que las realidades, para que lo sean previamente, tienen que haber sido soñadas. Y en eso estamos, ¿no? La verdad es que era un sueño la finca de Fenosa y hoy está conseguido. Era un sueño pues la finca también que adquirimos en esta legislatura, en la que se está desarrollando una nueva escuela de música, una inversión de 1 millón de euros y está en una fase de desarrollo importante. Era un sueño el campo de fútbol y tiene una marcha pues brillante que ahora inauguraremos muy en breve. Y así sucesivamente, porque yo creo que esta última legislatura en Caldas, y yo sé de lo que hablo, y por razones obvias, es sin duda la mejor de la democracia, ¿no? Sueño, en fin, uno por biología, hasta el final del trayecto, y sueño con dejar diseñados el Caldas de los próximos 20 años. Yo ya estuve en Madrid y hay logros muy importantes, la variante oeste, que es un anhelo importante y una necesidad, pues parece que empezará a desarrollarse. Otros pequeños logros de los que nos daremos cuenta estos días también están muy avanzados. Y también, como sueño, como parte final del sueño, me gustaría haber desarrollado todo el proyecto de la finca de la cascada. Exactamente como fue la tafona y las pozas y todo esto, que, bueno, más allá de que los plazos a veces se dilatan un poco, porque es así, por mil razones, sueño con ver desarrollada esa finca en un espacio importante, un complemento turístico. Yo peleo para eso. A ver, si uno es demócrata, tiene que estar sujeto a lo que el día 26 de mayo se cuenta, al final del día. Eso va a ser así. Yo creo que hicimos una buena gestión, que tengo un buen equipo y sin duda creo que vamos a presentar un muy buen programa. Con esas bases, pues creo que podemos estar relativamente tranquilos.